Hoy vamos a hablar de un libro que se titula justamente así, el libro de la sabiduría. Este libro, como curiosidad, es el último de los que se escribieron en el Antiguo Testamento, el más reciente. Los biblistas piensan que se escribió en el siglo I antes de Cristo, 40, 50, 70 años antes de nacer Cristo. Y este libro no está en el canon de la Biblia hebrea, pero sí en la cristiana. ¿Por qué? Porque de entrada no está escrito en hebreo, sino en griego. Es un libro escrito en un griego muy culto, muy bonito, muy literario, escrito en el siglo I. ¿Quién escribió este libro? En el libro de la sabiduría, si lo leéis, se dice que es el libro de la sabiduría de Salomón. Y está escrito como si fuera el rey Salomón, el gran sabio de Israel, el que va hablando. Pero ya sabéis que en la antigüedad, cuando se le quería dar importancia a un libro, se decía, este libro lo escribió tal sabio, tal otro. Salomón nunca pudo escribir este libro porque en su época no se hablaba griego clásico y no conocía el griego. Por lo tanto, el autor de este libro lo atribuye a Salomón. ¿Por qué? Porque lo que no le importa tanto es quién es el autor. El autor no le importa destacar. En la antigüedad no era importante el autor como ahora, que se preocupan tanto por si es el derecho del autor, no me plagies, no sé qué. No, en la antigüedad importaba el contenido del libro. Si el libro es importante, ¿quién importa quién lo escribió? Entonces, el libro de la sabiduría, escrito en griego, en el siglo I, ¿quién lo escribió? Pues mirad, piensan los biblistas que lo escribió un judío, un hombre muy cultivado, de la comunidad de Alejandría, en Egipto. Sabéis que los judíos se dispersaron por todo el mundo en la diáspora, después del exilio de Babilonia, y una comunidad muy importante que huyó en tiempos de Jeremías fue a refugiarse en Egipto. Alejandría era la gran ciudad egipcia. Era como una especie de Nueva York del Mediterráneo en aquellas épocas. Una ciudad muy habitada, muy rica, un puerto de mar comercial y una ciudad muy culta. Todos habréis oído hablar de la Biblioteca de Alejandría. Era un centro de las artes, de las ciencias, de la cultura, del saber, del comercio. Vamos, una de las ciudades más importantes del mundo. Y en esa ciudad había una comunidad de judíos. Y uno de estos judíos escribió el libro de la sabiduría. ¿Por qué lo escribió? Porque este señor, siendo culto, hablando griego, estando muy en contacto con la cultura de su época, especialmente la cultura griega, se dio cuenta de que la comunidad judía había un riesgo, que es que en esa cultura tan cosmopolita y tan moderna olvidara sus raíces. Sus raíces como pueblo judío, como pueblo de Israel, pueblo de la alianza de Dios. No solo podía olvidar esas raíces por la rica cultura que le rodeaba, sino por el ambiente religioso. En la Alejandría del siglo I había un montón de religiones, un montón de templos y se adoraba a un montón de dioses. Hoy hablamos de que en el mundo pues la gente elige religión a la carta, ¿no? Hay tantas opciones. Bueno, pues los judíos de Alejandría tenían ese riesgo de sentirse atraídos por estas religiones, pues la religión griega, la romana, otras filosofías orientales o filosofías incluso esotéricas. Estaban muy de moda las escuelas herméticas que transmitían un saber pues oculto, solo para los iniciados. Pues claro, los hombres un poco cultos y sabios, todo esto les atraía mucho. Y el autor de sabiduría dice, alerta, cuidado, no olvidéis vuestra fe, no olvidemos la fe que hemos recibido de nuestros padres, porque esto es lo que nos ha mantenido vivos, lo que ha mantenido nuestra identidad. Y en nuestra fe hay una sabiduría enorme que sobrepasa todas estas escuelas filosóficas y esotéricas y todas estas religiones de dioses y diosas. Entonces es una forma, con este libro el autor lo que quiere es decir, valoremos la religión de nuestros padres, valoremos el tesoro de nuestra fe de Israel y volvamos a él. No nos olvidemos que somos el pueblo de la alianza. Hemos hecho una alianza con Dios, no podemos perder eso. Esta alianza fue en época de Moisés, hace más de 1000 años. Nosotros, nuestros antepasados salieron de Egipto. Ahora nosotros estamos viviendo en Egipto, en lo que en un momento fue tierra enemiga. Es una tierra que nos acoge, vivimos aquí en paz y prosperidad, pero no olvidemos dónde están nuestras raíces. Entonces, el autor de la sabiduría, aunque tiene mucha influencia de esta cultura griega y de estas sabidurías,
pues él vuelve al origen de la fe de Israel. Y para él hay dos cosas muy importantes en la vida, que son la búsqueda de la sabiduría y recordar continuamente la alianza con Dios. Pero bueno, ¿qué es la sabiduría? Fijaros que en la antigüedad, hemos visto en los libros sapienciales de la Biblia, que las personas con una cierta cultura y sensibilidad tenían un afán por buscar la sabiduría, perseguían el saber. ¿Pero a qué saber se refiere? Se refiere a saber muchas, muchas, muchas cosas, a leer muchos, muchos libros, a saber de ciencia, de medicina, de arte, de todo. Pues no, es un saber más profundo, es el saber de la vida, el saber vivir. Y esto es algo que hoy quizás nos sorprenda, porque hoy la gente no persigue la sabiduría. Hablad con la gente de la calle, escuchad lo que dice todo el mundo. La gente persigue la salud, el dinero, el amor, la gente persigue la felicidad, la paz, mil cosas que están muy bien. Pero ¿cuántas personas habéis oído que digan, yo quiero ser sabio, quiero ser un hombre sabio, quiero ser una mujer sabia? Está como pasado de moda esto. Es verdad. Queremos otras cosas, pensamos, no, lo importante es ser feliz. Un poquito como el Qohelet, ¿os acordáis? ¿De qué sirve saber tanto? Yo lo que quiero es disfrutar de la vida. Vale, sí, pero ¿y si estamos equivocando un poquito el camino? ¿Y si queremos buscar tanta felicidad, tanta alegría, tanta paz, y a lo mejor vamos por caminos equivocados? ¿Y si resulta que buscando la sabiduría conseguimos todas esas otras cosas? ¿Y si resulta que la sabiduría nos da salud, nos da paz, nos da amor, nos da hasta cabeza para llevar bien nuestros negocios y tener economía? Claro, es que la sabiduría es la fuente. Quizás hemos equivocado el camino, y nosotros los cristianos tenemos muchas ayudas y recursos para no olvidarnos. ¿Dónde está la fuente de lo que nos hace felices, prósperos, sanos? Pero además, ¿dónde está la fuente de la sabiduría? Voy a buscar la sabiduría yendo a una biblioteca o yendo a internet y empachándome de libros, tragándome la Wikipedia, aprendiendo, haciendo cursos, clases. ¿Es así como se consigue la sabiduría? ¿De verdad? ¿Qué os parece? Una vez escuché una definición preciosa de un hombre muy sabio, un sacerdote además, que hablaba del saber. Y decía, hay que distinguir entre el saber de los eruditos intelectuales, que son una biblioteca andante, y el saber del sabio. Y a lo mejor ese sabio puede ser una persona que sabe leer muy poquito, que no tiene una gran cultura, que no tiene estudios, pero que tiene una gran sabiduría vital. ¿De dónde viene ese saber? Pues este hombre sabio decía, mira, sabiduría no viene de saber, viene de sabor. Saborear. ¿Saborear qué? Cuando saboreamos un alimento, ¿qué hacemos? Vamos despacio, no nos lo tragamos, ¿verdad? Lo masticamos, lo salivamos, le sacamos el jugo, el gusto, el aroma, lo disfrutamos, lo asimilamos bien. Vamos despacio y disfrutando. Y después nos queda un bienestar, un buen sabor de boca. Sabiduría es saborear la vida, las experiencias de la vida, todas, 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 las buenas y las malas, las piececitas bonitas del puzzle, ¿os acordáis? Y las piezas negras del puzzle. ¿Podemos saborear un mal momento? Sí, despacio, sacándole el jugo a esa experiencia. ¿Qué puedo aprender de esto? De esta experiencia alegre, feliz, ¿qué saco de aquí que me haga crecer y que ayude a los demás? De una experiencia dolorosa y triste, un mal trago, un golpe, un accidente, una pérdida, ¿qué jugo bueno puedo sacar de aquí? Hay un dicho que corre por ahí que dice, si la vida me da limones, pues yo hago limonada. Es verdad, si la vida me da flores y alegría, fantástico,
saborealo. Si la vida me da limones, pues voy a hacer una limonada y algo bueno voy a sacar. La limonada es muy sana también. Pues sabiduría es saborear cada experiencia que tenemos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues vivirla despacio, meditar lo que nos ha ocurrido, pensar en eso, tener un tiempo de silencio para decir, me paro, ¿qué significa esto? ¿Qué puedo sacar de bueno de todo esto? Tenemos una maestra muy buena, los cristianos, que es la mujer más sabia del mundo. ¿Sabéis quién es? La Biblia. La Biblia, no. Una mujer. La mujer. ¿Quién lo ha dicho? María. 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 María de Nazaret. ¿Qué nos dice el evangelista Mateo de María? María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Eso es el principio de la sabiduría. ¿Qué hacía María? Nacía su hijo, venían los pastores, venían los reyes, los ángeles en el cielo, el profeta Simeón y Ana en el templo profetizando sobre su hijo. Todas estas experiencias, María, ¿qué hacía? Las meditaba en su corazón, largo tiempo, en silencio. ¿Qué significa esto? Pues nosotros hemos de hacer como María, cada experiencia, guardarla en el corazón, meditarla, saborearla, sacarle el jugo, la enseñanza, la sabiduría. Eso es la sabiduría. Pero claro, para esto necesitamos tiempo, necesitamos silencio, y en esta vida de hoy es que parece que todo está confabulado para que no tengamos tiempo para nada, y mucho menos para hacer silencio, porque cuando estamos en casa, que si la radio, la tele, el móvil, el WhatsApp, el no sé qué, no, tenemos que alejarnos un momento de todo eso y tener nuestro rato de silencio cada día. Y que sean unos minutos para digerir lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo, lo que vemos, lo que nos dicen, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos preocupa, lo que les pasa a las personas que queremos. Necesitamos tiempo para digerir, para saborear. Y de ahí sale la sabiduría. Aunque no leamos la Biblia ni sepamos mucho, de ahí sale. Pero además, a veces necesitamos un poquito de iluminación para entender las cosas. Silencio, tiempo, meditar, pero necesitamos también ver las cosas de otra manera, porque a veces tenemos tiempo para meditar y pensar y casi que nos da miedo porque empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y lo que se dice, nos comemos el tarro, y cuando nos comemos el tarro es que nos salimos del hoyo. Eso tampoco es, eso no es sabiduría. Rayarse, como dicen los jóvenes. No. Entonces necesitamos un poco de ayuda, un poco de luz, para no convertir ese espacio de pensar, de meditar, en una rayadura mental. Necesitamos ver las cosas con ojos de Dios, con una luz más alta, con perspectiva, desde arriba. Si vemos las cosas desde lo alto, las veremos distintas. Si miramos eso, eso es muy importante, por ejemplo, cuando pensamos en las personas que nos rodean. A ras de tierra, la gente es guay, maja, me cae bien, estupenda, o la gente es qué palo, qué cardo, qué desagradable, qué antipático, qué... Si miramos a todo el mundo desde arriba, ¡ay, ya soy distinto! Podemos empezar a comprender mejor a la gente. Incluso a la gente que no hay manera de entenderla, que es totalmente diferente a nosotros, incluso a la gente que podemos llegar a detestar, porque nos parece que son malos, mentirosos, aprovechados. Podemos mirar a la gente de otra manera, con esa perspectiva que nos da la mirada de Dios. Y para eso necesitamos un don, una iluminación, una ayuda que ya no es nuestra, sino divina. El autor de la sabiduría lo tiene muy claro. Por muy sabios, santos, buenos, inteligentes que seamos, si no recibimos un poquito de ayuda de Dios, no vamos a tener sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Y eso en el libro que vamos a mirar lo dice clarísimo. Bueno, la sabiduría viene de Dios. ¿Y cómo empieza este libro? Empieza con un párrafo precioso en el capítulo primero. Dice, amad la justicia a los que gobernáis el mundo, sobre todo los reyes y los políticos y los gobernantes. Tened buenos sentimientos para con el Señor. Ah, no os olvidéis de Dios. Buscadlo con corazón sincero, pues se deja encontrar por los que no le exigen pruebas.
y se manifiesta a los que no desconfían de él. Claro, si una persona dice, yo es que mirando, no conozco a Dios, no sé nada de Dios, ¿cómo voy a encontrar a Dios? Pero una persona que empieza a hacer razonamientos y empieza a pedir pruebas, ¿cómo van a dejarse encontrar por Dios, que es un misterio? A Dios no lo vamos a encontrar con fórmulas matemáticas ni científicas. Claro, si tú pides signos, si pides pruebas, ¿qué decía Jesús a los fariseos que no creían? ¿Queréis pruebas, queréis signos? Pues no se os van a dar. Si no queréis creer, no vais a creer nunca. Dios se deja encontrar por las personas de corazón limpio y abierto. ¿Y la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es un espíritu filántropo, es un espíritu que ama a los hombres, ama a los seres humanos y no deja impunes los labios blasfemos, pues Dios es testigo de sus interioridades, porque el Espíritu de Dios llena la tierra, lo contiene todo y conoce cada voz. Bueno, la sabiduría viene de Dios. Entonces, ¿cómo buscarla? Evidentemente teniendo un trato continuo y constante con Dios. Entonces, en este libro de la sabiduría vamos a ver un tema muy interesante que hemos visto en las clases anteriores, que es el siguiente. ¿Os acordáis cuando hablamos de Job y del Kohelet, que pensaban, bueno, en esta vida los antiguos hebreos creían que todo se acababa con la muerte? Por tanto, si todo se acaba con la muerte, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si en esta vida los malos no reciben castigo y los buenos sufren toda clase de injusticias? ¿Dónde está el premio para los buenos y el castigo para los malos que nos predicaba el Éxodo y el Deuteronomio y los mandamientos? ¿Dónde está esa retribución? Pues el sabio de este libro nos da una respuesta y nos habla por primera vez de una vida más allá de la muerte. Y nos dice, ojo, que la muerte no es un final. Después de la muerte ocurren cosas interesantes. ¿Vale? Resulta que si los buenos sufren y los malos se lo pasan bien en esta vida, llega la muerte y se los lleva a todos, ¿para qué esforzarse por ser justo y por ser bueno? Bueno, pues el autor de la sabiduría insiste, no caigáis en esto. Vale la pena ser buena persona. ¿Por qué? Porque después de la muerte habrá un juicio. Y los malvados, los impíos, los perversos van a recibir su merecido. Y los justos también van a recibir un premio. ¿Cuál será este premio? Un lugar junto a Dios. Un lugar donde van a estar bajo la mirada luminosa de Dios. Un lugar de felicidad eterna. Porque junto a Dios no hay muerte. Todo es vida. Entonces, leemos en el capítulo 3. Dice, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento les afectará. Los insensatos dicen, mira, han muerto, qué desgracia su muerte, pero ellos están en la paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Se refiere a los justos que han sufrido injusticias y castigos. Estos justos, tras pequeñas correcciones, recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio. A veces es aquello, Dios nos envía pruebas, ¿por qué? Porque nos quiere. El oro en el crisol, ¿qué le hacen al oro y a los metales? Fuego, fuego, palos, palos, y al final sale una joya brillante. Pues la vida a veces nos da fuego y palos para pulir nuestra alma, para hacernos más perfectos. Pero en el día del juicio resplandecerán. Los que confían en Él, en Dios, comprenderán la verdad y los fieles a su amor permanecerán a su lado, pues la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. Y en el capítulo 5 dice, la esperanza del impío es como brizna arrebatada por el viento. Y en el 5 más adelante dice, los justos en cambio viven para siempre, encuentran su recompensa en el Señor y el Altísimo cuida de ellos. Aquí lo vemos claramente, hay una vida para siempre después de la muerte. Por lo tanto, claro que vale la pena hacer el bien en esta vida y esforzarse. A lo mejor en esta vida vamos a sufrir mucho,
pero en la otra vamos a recibir una recompensa muy grande, porque nuestra alma no va a perecer. Ojo, que no está hablando de la resurrección, como nos la explicó Jesús, pero sí está diciendo que hay una vida eterna junto a Dios, una vida de felicidad, y que este será la corona, el premio, el trofeo de todos los justos. Bueno, la sabiduría es de Dios, lo que decíamos, el origen de la sabiduría viene de Dios. Entonces, si viene de Dios, nosotros por nuestros propios medios solos no podemos alcanzarla, necesitamos una gracia. Por eso en este libro se nos presenta una larga oración del rey Salomón, atribuida a Salomón, en la que Salomón le pide a Dios la sabiduría. Le dice, yo no quiero oro, ni tronos, ni tesoros, mi gran tesoro quiero que sea la sabiduría. Y el rey Salomón la pide y dice así, en el capítulo 7, por eso supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, la prefería cetros y tronos. En su comparación, tuve nada la riqueza, porque todo, al lado de la sabiduría, es un puñado de arena, y la plata es barro. La quise más que a la salud y a la belleza. Ya no solo la prefería a la riqueza, sino también a la salud y a la belleza. Y preferí tenerla como luz, porque su claridad no anochece. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes. Lo que os dije, buscad la sabiduría y todas las cosas buenas que queremos también nos llegarán con ella. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. Qué importante es esto. No me la quedo para mí, la comparto. No escondo sus riquezas porque es un tesoro inagotable para los hombres. Esto es precioso. Cuando un hombre alcanza algo bueno como la sabiduría no es como el dinero. Yo si tengo dinero y empiezo a repartir, ¿qué pasará? Que me quedaré sin. Pero la sabiduría no. Cuanta más dé, más tendré yo, más tendrán los demás. Y se va a multiplicar. La sabiduría no es como el dinero. Cuanta más das, se multiplica. Esos son los tesoros espirituales. No se gastan. Y más das, más tienes. Más tienen otros. Se replican, se esparcen. Esto es algo muy hermoso en la sabiduría. Los sabios no se lo quedan para sí mismos, ¿no? Yo sé mucho y los demás ignorantes. No, hay que darlo. La religión cristiana, la religión bíblica, que se desprende de los escritos bíblicos, no es una religión ocultista, solo unos pocos se van a quedar con la sabiduría, solo unos pocos se salvarán. No, nuestra fe nos dice, cuanto más lo sepan, mejor. Esta sabiduría es para todos, no para unos pocos sabios iniciados, es para todos. Además, la sabiduría trae un don, unos dones, unos regalos consigo, que son las virtudes. ¿Recordáis cuáles son las virtudes cristianas? Por un lado están las tres, fe, esperanza, caridad, pero luego están las cuatro virtudes cardinales, que son cuatro virtudes más humanas. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Esas cuatro virtudes eran las cuatro virtudes de los sabios griegos. Entonces, el autor de la sabiduría se las hace suyas y dice, son virtudes humanas, que también son virtudes que da la sabiduría de Dios. Dice, ¿quién sino la sabiduría es el artífice de cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad, pues la sabiduría enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Para el ser humano, no hay en la vida nada más provechoso. Y es verdad. Si nosotros aplicamos a nuestra vida las cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, es que nuestra vida va a cambiar un montón. Las cosas que hagamos van a ser de otra manera. Cuando actuamos teniendo esas cuatro virtudes, es bueno profundizar en ellas, porque en el fondo son dones de Dios. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es poner los medios necesarios para lo que haga falta. Es prever, ser provisor, providente. La justicia, qué importante es la justicia. Dar a cada cual lo que le corresponde y aún más. Impedir, pues eso, la crueldad, la desproporción, la agresividad, la violencia. Justicia, la justicia en el fondo, la justicia de Dios es ser generoso con todos.
La templanza, qué importante, para no irnos de un extremo a otro. Templanza, moderación, dominio de los sentimientos, de las pasiones, de templanza en todo, serenidad, suavidad, qué importante. Pero qué difícil. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Es verdad, yo lo reconozco, a mí la templanza me cuesta mucho a veces, porque todos tenemos nuestro temperamento, nuestro carácter y somos tan dados a veces a ser tan vehementes, tan impulsivos y tan templanza. Y fortaleza, ¿qué es la fortaleza? La fortaleza es una virtud muy importante, no es ser fuerte, fuerte, fuerte de músculo, de rígido, de duro, no. La fortaleza es perseverar en el bien. Si yo creo en el bien y quiero hacer el bien y sé lo que está bien hecho, por más que me cueste, voy a perseverar en eso que sé que está bien. A veces cuesta también porque es tan fácil aflojar, caer, decir, no, mira, es igual, me dejo arrastrar. No. Perseverar en el bien. Ahora, como dice el sabio, a veces necesitamos una ayudita extra para mantener esas virtudes. Sabiduría, Dios. Dios mío, ayúdame. Jesús lo dijo, las cosas buenas que le pidáis a Dios, os las va a dar seguro. No le pidáis dinero a Dios, no le pidáis que os toque la lotería, no le pidáis trabajo, pedidle a Dios las virtudes. Os las va a dar seguro, pero pedírselas de verdad, insistentemente. Dios mío, como Salomón, dame sabiduría. Es precioso leer en el capítulo 8 de este libro cómo Salomón insiste en que quiere sabiduría. Fijaros lo que dice. Yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me empeñé en hacerla mi esposa. Fijaros, tanto la quiero como a una esposa. Me quiero casar con la sabiduría. Su intimidad con Dios ennoblece su linaje, pues el dueño de todo la ama. Sabiduría, intimidad con Dios. Van juntas, no se pueden separar. Un hombre de oración, una mujer de oración, es sabio. Sabio. Bueno. Y dice Salomón, continúa, comprendiendo que yo no la conseguiría, la sabiduría, si Dios no me la daba, acudí al Señor y le supliqué de todo corazón, Dios de mis antepasados, Señor de mi misericordia, dame la sabiduría junto a ti, dámela Dios mío, dame esta sabiduría que necesito. Y más adelante dice, contigo, con Dios, está la sabiduría que conoce tus obras, estaba contigo cuando hacías el mundo, conoce lo que te agrada. Es como si la sabiduría fuera una sabia, ¿no? una mujer sabia al lado de Dios. Y sabe lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo. Mándala desde tu trono glorioso. Dios mío, que llueva sobre nosotros tu sabiduría. Esa visión que nos hace ver las cosas desde ti. Con serenidad, con transparencia, con benevolencia, con misericordia. La mirada de Dios es misericordiosa con todos. Con todos, con todos. Hasta con los malos. Bueno. Hemos visto qué cosa más hermosa, más deseable, más buena para nosotros es la sabiduría. Vamos a otra parte del libro de la sabiduría, que es la segunda parte. Este libro tiene 19 capítulos. Del 1 al 9 hablan de esto, de la sabiduría, de la importancia de acercarnos a Dios, de obtenerla, de cultivarla, de amarla. Pero a partir del capítulo 10, el autor de la sabiduría nos está hablando de los peligros que acechan al fiel, al devoto, al creyente, y que también son los que nos acechan hoy, ¿no? Y lo vais a ver porque aunque el libro de la sabiduría parezca muy antiguo, se puede traducir a nuestra situación actual. El autor de la sabiduría recuerda la historia de Israel en Egipto, esclavos, y como Dios, a través de Moisés y Aarón, liberó al pueblo, lo llevó por el desierto, a la tierra prometida, y le ofreció, pues eso, una tierra próspera donde vivir. Bueno, pues entonces dice, vamos a recordar nuestra historia. ¿Por qué? Porque es importante recordar la historia. Y ahora eso va por cada uno de nosotros. Porque en la historia de cada pueblo, de cada persona, Dios ha intervenido, aunque no lo parezca. Pensad en vuestra historia personal. ¿En cuántos momentos Dios ha estado ahí detrás? Guiando, protegiendo, acompañando, interviniendo para que las cosas salieran bien para vosotros. Vamos, yo pienso en mi vida
podría hacer una lista de momentos en los que estoy convencida de que eso no ha sido ni por mí, ni por la gente que me rodeaba, ni porque tenía que pasar. No, ahí ha estado el dedo de Dios. Entonces el autor de la sabiduría dice: recordad esos momentos de la historia en los que Dios ha intervenido para darle gracias y reforzar la alianza con Él y reconocer que, aunque no lo parezca, Dios está ahí. ¿Qué dos grandes peligros nos acechan? Pues el primero es el ateísmo, pasar de Dios, vivir de espaldas a Dios, ignorar a Dios. Dios no lo veo, no lo oigo, el mundo va como va, no veo a Dios por ninguna parte, no existe, así que voy a vivir como si Dios no tuviera nada que ver conmigo. Es lo que el autor de la sabiduría dice, son los impíos que viven de espaldas a Dios. Entonces, ¿qué hacen estos impíos? Pues como Dios no existe, como nadie nos va a juzgar ni en esta vida ni en la otra, por un lado, a vivir que son dos días, y por otro lado, oye, si puedo aprovecharme, aunque sea pisoteando a los demás, no pasa nada, porque a mí nadie me va a castigar. El otro gran peligro no es ignorar a Dios, sino la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar como a Dios a cosas que no son Dios. Cosas, personas, ideas. Entonces, en el fondo, el gran problema de todo es: barro a Dios de mi vida y mi corazón lo entrego a otras cosas. O a mí mismo, o a mis intereses, o a otros dioses, o a otros ídolos. ¿Y por qué son los grandes peligros? Pues lo vamos a ver. En primer lugar, tenemos el ateísmo, la postura materialista, ¿no? Dice en el capítulo 2, el sabio dice, bueno, pues los que piensan que Dios no existe, que no está para nada, pues claro, que como razonan, dicen, oh, corta y triste es nuestra vida. La muerte no tiene remedio. Nadie vuelve de la tumba, que se sepa. Nacimos por azar. Yo estoy en este mundo de casualidad. Y voy a pasar como si no hubiera existido. El soplo de nuestro aliento es humo. El aliento en la Biblia es la vida, el aliento vital. Recordadlo en Génesis, el hombre es barro animado por aliento. Un cuerpo animado por el aliento divino. Pues bien, nuestro aliento es humo, pasa. Y nuestro pensamiento es una chispa del latido de nuestro corazón. ¿Qué dicen hoy muchos intelectuales y científicos? Ah, todo lo que existe es por azar. Tu vida es una pura casualidad. Tú eres un cuerpo, eres química y física y biología, eres un pedazo de carne. Y tus ideas, tus sentimientos, tu alma, nada, todo eso son química cerebral. Está en el cerebro, todo son reacciones químicas, todo son cosas de electricidad. Si tu cerebro, la electricidad te funciona de una manera, vas a estar contento, y si la química de tu cerebro va mal, te vas a deprimir. Ya está, hablan de la química de Dios. Si tienes una química en tu cerebro, vas a creer en Dios, y si no la tienes, no. Bueno, mucha gente piensa así, y esto está pasando hoy, y piensa que realmente los seres humanos somos, ya está, un pedacito de carne y química. Realmente nuestra alma son todo cositas eléctricas, chispas del latido del corazón. Nuestro corazón también es una bomba eléctrica. Ya está, solo eso. Claro, si lo pensamos así, la consecuencia es: venid, disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de la realidad con impaciencia juvenil, como los jóvenes que se quieren tragar la vida, ni la mastican, ni piensan, no, no saborean, no, la engullen. Embriaguémonos de vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten, a vivir que son dos días, y cuando muramos, a la fosa y se acabó. Claro, entonces, si vives así, que nuestra fuerza sea la norma de la justicia, porque la debilidad se muestra inútil. Es la ley de la selva. Quienes viven mejor son los fuertes. Los fuertes mandan, los fuertes sobreviven, los fuertes dominan. Y los débiles, miseria, desgraciados. Así que si yo tengo fuerza y salud y poder, voy a pasar fuerte. Y sí, la justicia soy yo. Yo pongo la ley. Como decían los reyes absolutistas, el rey es la ley. La ley soy yo. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Así que lo que a mí me parece,
Eso es mi ley. ¿Y qué dicen además esta gente tan poderosa? Pongamos trampas al justo. ¡Ay, el justo que nos fastidia! Que se opone a nuestras acciones y nos echa en cara nuestros delitos. ¡Ay, esos moralistas que me van diciendo esto es injusto, esto está mal! ¿Cómo empeñan a los poderosos? ¿Cómo fastidia que haya gente con ética, con valores que diga no, no todo vale, eso no está bien, pongamos trampas al justo? ¡Ay, el justo presume de conocer a Dios, se presenta como hijo del Señor! Los cristianos cuando leían esto estaban pensando en Jesús. Jesús es el gran justo que les echó en cara a los sacerdotes y a los fariseos y a los poderosos. ¿Qué estáis haciendo con el pueblo? Que no lo guiáis a Dios, que lo estáis oprimiendo. ¿Y qué le hicieron al pobre justo, a Jesús? Pues sí, le tendieron una trampa. Judas lo traicionó, lo atraparon, lo apresaron y lo crucificaron. ¿Y qué le decían a Jesús cuando estaba en la cruz los judíos? Algunos de ellos no creían en la resurrección, ni en la retribución, ni en nada. ¿Qué le decían a Jesús en la cruz los judíos? ¡Anda, llama a Dios, a ver si te salva! ¿No dices que eres hijo de Dios? ¡Que venga a salvarte! ¿Dónde está tu Dios? ¡Qué fuerte para una persona creyente que te digan eso, en medio del dolor! Ya los cristianos nos dicen esto hoy. Bueno, ¿dónde está vuestro Dios? Vale, aquí tenemos una pandemia, tenemos guerras, tenemos pobreza. ¿Dónde está vuestro Dios? Y vosotros sois unos desgraciados. ¿Qué dice el autor de la sabiduría? Pues es muy rotundo. Dice, nuestra vida no se acaba aquí, aunque no lo creáis. Y en el otro lado, al otro lado, todos recibirán su paga. Así piensan estos impíos, pero se equivocan, los ofusca la maldad, no conocen los secretos de Dios, ni esperan recompensa para la virtud. No valoran una vida intachable, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Esto es muy importante. Dios nos ha hecho para ser inmortales. Dios que nos ama tanto, ¿cómo va a querer que desaparezcamos ya? No. Aunque solo sea por lógica de Dios. Un Dios poderoso, eterno, que ama, no nos puede destruir. Tiene que haber algo más. Y nos ha llamado, ¿para qué? Para que estemos a su lado. Cuando Jesús decía a sus amigos en la última cena, a donde yo voy, quiero que vengáis vosotros. Eso es lo que nos dice Dios a todos. A donde yo voy, a mi casa, a mi morada, en el cielo, ahí donde esté, que vosotros no lo podéis llegar a comprender, yo quiero que estéis ahí todos, todos. Por tanto, esta vida es un camino hacia la otra. Esta vida es valiosa, claro que sí. Es valiosísima porque es la preparación a la otra. Pero no perdáis de vista que hay otra después. Así que lo que hacéis aquí tendrá su respuesta allá. Cuando Jesús decía a sus apóstoles, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que hagáis en la tierra tiene sus repercusiones en el cielo. Es muy importante lo que estamos haciendo aquí. Mucho. Por eso vale la pena ser bueno, aunque recibamos palos, incomprensiones, injusticia. Vale la pena. No vivamos de espaldas a Dios. Ahí está la sabiduría. Si la sabiduría viene de Dios, si comprender la vida, un poquito al menos, nos viene de Dios, ¿cómo vamos a ignorar? ¿Cómo vamos a pensar que todo es al azar, que todo es casualidad, que todo se hace por sí mismo? Dios lo sostiene todo. El soplo de Dios lo crea todo. Y aquí, recuerda el Génesis, Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Somos imagen de Dios, ojo, no somos cualquier criaturita. No somos un pedacito de carne y ya está. Somos imagen de Dios. Esto es muy gordo. Muy gordo. Y aquí el sabio nos dice algo que el Génesis no explica. Que es que la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Claro, aquí nos está explicando. Una explicación para los males del mundo. Puede ser la libertad humana que se equivoca, como tantas veces hemos visto, ¿no? El hombre, por ser libre, puede meter la pata y puede hacer atrocidades.
Pero es que hay un mal que no tiene explicación, humanamente hablando tampoco. Pues aquí nos dice, ¿y si es por envidia del diablo? Y Jesús en el Evangelio, cuando explica la parábola de la cizaña, nos va a dar una pista. ¿No? Los sembradores le dicen al Señor, Señor, has sembrado buen trigo en el mundo. Dios mío, has creado un universo perfecto. ¿Pero por qué crece la cizaña? Porque hay mal en el mundo. ¿Y qué contesta el Señor? Un enemigo la sembró. Un enemigo la sembró. Alerta. Bueno, el otro gran mal que tenemos es la idolatría. Y vamos a ver que es muy gracioso cómo el autor de la sabiduría se ríe un poquito de esas personas que adoran a las imágenes de los dioses, pues los dioses egipcios, griegos, romanos, dioses de imágenes, ese culto a las imágenes, ese culto a dioses que en realidad son objetos. O sea, el hombre fabrica un objeto y luego adora al objeto. Dios mío, estamos fabricando algo que yo he hecho. Bueno, y en el capítulo 13 hay un párrafo muy gracioso a partir del verso 11, donde explica un carpintero que fabrica una imagen, ¿no? Y dice así, un carpintero tala un árbol apropiado, monta con destreza la corteza, lo trabaja con finura y fabrica un objeto útil para usos comunes. Estupendo. ¿Qué hace con el desecho de la madera? Con el trozo de madera que no sirve para nada, un palo torcido y lleno de nudos, lo coge y lo talla en sus ratos libres y lo modela con destreza, porque sabe de su oficio, y saca una imagen, una figura humana o de un animal. Los dioses egipcios eran muchas veces animales o tenían cabeza de animal. Luego le prepara un nicho digno, una hornacina, lo coloca en la pared, lo asegura con unos hierros para que no se caiga. Porque ya sabe que esa imagen no se puede valer por sí misma, si no la aguanto se cae. Y entonces, bueno, pues lo embadurna de mimio, lo pinta de rojo, le pone todo bonito, le cubre los defectos. Ya tenemos una imagen preciosa, pintada, bonita, fijada a la pared. ¿Y qué hace entonces? Ay, le reza, se arrodilla y le reza. Le reza por su hacienda, por las bodas, por sus hijos. Y no se avergüenza de hablar con algo inanimado. Y le está pidiendo salud a un enfermo, vida a un muerto, ayuda al más inepto. Le pide un viaje feliz a una estatua que no puede caminar. Y le pide ganancias, empresas y éxitos al más torpe. Una estatua que está muerta, que no se mueve, que es inútil para todo. Y ese hombre le pide suerte en el trabajo, en los viajes, en la vida. ¡Qué absurdo! Es que es para reírse. ¿Cómo podemos adorar esto? Nos podríamos preguntar, bueno, nosotros no creemos en esos dioses, sabemos que todo eso es mitología, que todo eso son fábulas, que... Pero bueno, vamos a ver, ¿cuántas cosas fabrica el hombre hoy? Todos los objetos que nos rodean, libros, móviles, ordenadores, el televisor, los coches, las motos, los aviones... Tantas máquinas, aparatos, la lavadora, las mujeres, no me digáis que la lavadora no es importante para nuestras vidas. Tantas cosas que fabricamos. ¿Y no puede ser que alguna vez acabemos adorando todo esto? No, no adoramos a la lavadora y al móvil, pero mira cuántas horas al día nos pasamos mirando la pantalla con devoción. ¿Cuántas horas nos pasamos mirando el móvil y cuántas nos pasamos rezando o hablando con una persona querida? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la tecnología? Adoramos a la ciencia y a la tecnología. Es que sin tecnología, es que sin ciencia no podríamos hacer nada. Nuestra vida depende de eso. Oye, pues el día que el ordenador se estropea, id al banco un día que el ordenador se estropea. Allí no trabaja nadie. No se puede hacer nada. Un día que se apaga la luz, ¿qué podemos hacer? Ay, 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 parece que no podemos hacer nada. Estamos adorando la obra de nuestras manos. ¿Cómo podemos hacer algo tan absurdo? No, cuidemos los objetos, valoremos. Somos muy listos, hacemos cosas estupendísimas que nos mejoran la vida. Pero no adoremos todo eso. Otra historia. Vamos al capítulo 15. Un alfarero que fabrica cacharros.
Amasa la tierra blanda, modela cacharros para nuestro uso. Y luego, malgastando su tiempo y su energía, modela un dios falso de la misma arcilla. Y no le preocupa que ha de morir, sino que compite con orfebres y plateros y presume de modelar falsificaciones. Su corazón es ceniza, su esperanza es más vulgar que la tierra. Piensa que nuestra existencia es un juego y la vida un mercado. Y dice, hay que sacar partido de donde sea, incluso del malo. Hay los que se piensan que esta vida es un mercado, comprar y vender, perder o ganar, y más vale ganar, aunque sea haciendo el mal a los demás, sin escrúpulos. Puesto. El autor de Sabiduría nos dice, esto es necedad. Por aquí no vamos bien, no nos lleva a un buen camino. Pero hay otra idolatría, que ya no es adorar las cosas que fabricamos nosotros, sino adorar cosas, no la obra nuestra, la obra humana, sino adorar a la obra de Dios. Por ejemplo, la creación. Adorar al sol, las montañas, los ríos, la tormenta, el trueno, el viento, el mar, los antiguos. No, las fuerzas naturales, claro que son importantes. Claro que necesitamos la lluvia para comer nuestras cosechas. Claro que necesitamos el sol. Claro que sin el sol no hay vida en la tierra. Claro que necesitamos el agua y claro que las montañas son maravillosas y que la naturaleza es una preciosidad. Pero todo eso es obra de Dios. Si consideramos que la naturaleza es maravillosa, ¿no será más maravilloso su creador? Adoramos la creación y nos olvidamos del creador. Adoramos la obra y nos olvidamos del autor, del artista. Vemos un cuadro precioso en el Museo del Prado, las Meninas. ¡Oh, qué maravilla de cuadro! ¿Y quién se acuerda de Velázquez que lo pintó? ¿Qué hombre más sabio, más artista, más... qué vista tuvo, qué manos tuvo para crear esto? Con la creación pasa lo mismo. ¿Y qué ocurre hoy? Pues que muchas personas que no creen en Dios acaban siendo un poco adorando la naturaleza. Yo lo he oído en personas, ahora en pleno siglo XXI. El sol es Dios, la divinidad es el sol porque nos da vida. Ahí está Dios. Hombre, no, el sol es una estrella, es una bola de átomos que hace reacciones electromagnéticas y nos da luz. El sol no es la divinidad. La naturaleza es preciosa, pero la naturaleza es libre. La naturaleza piensa. La naturaleza decide. La naturaleza ama. ¿No? La naturaleza está ahí y está preciosa. Está muy bien y cuando se enfada hay un terremoto y todo se corre. Pero la naturaleza no es Dios. Y ojo, porque hoy en nuestro mundo hay movimientos y tendencias filosóficas, incluso la ecología. Los movimientos ecologistas a veces parece que quieran adorar a la naturaleza y adorar al planeta y adorar a la madre tierra y adorar a la ecología y al medio ambiente. Bien, hay que cuidarlo, claro que sí, pero no lo adores porque eso no es Dios. El Papa, no sé si era el Papa Benedicto, decía, es un error muy grande atribuirle a la naturaleza virtudes de Dios porque no las tiene. No podemos pedirle a la naturaleza lo que le pedimos a Dios. No, nos da muchas cosas la naturaleza. Dios la ha puesto para que vivamos de ella. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros somos un bicho más en este mundo. Es verdad, un bicho con alma. Pero no podemos atribuir a la naturaleza lo que le atribuimos a Dios. Ni podemos pedirle a la naturaleza lo que le pedimos a Dios. Ni podemos adorar a la naturaleza como adoramos a Dios. Es más, ¿qué ocurre cuando las personas, en vez de adorar a Dios y en vez de preocuparnos por los seres humanos, nos ponemos a adorar a las cosas creadas por Dios o a las cosas que hacemos nosotros? Pues que surge una cultura muy peligrosa. Cuando nos olvidamos de Dios y del ser humano, ¿qué pasa? Que acabamos explotando la naturaleza, acabamos cometiendo unos abusos terribles, destruyendo ecosistemas, explotándola de una forma nada racional. La naturaleza se puede explotar bien. Se puede explotar respetándola, pero no destruyéndola. Y estamos destruyendo el medio ambiente, pero es que además estamos destruyendo a las personas.
Vivimos en una cultura, esto lo dice el Papa, del descarte. Las personas al final somos como objetos. ¿Servimos o no servimos? Y cuando no servimos, fuera. No, no podemos tratarnos como cosas. Los viejos, los enfermos, los pobres, sobran. Hay gente que lo dice, en este mundo sobra gente. Hay demasiadas personas. Vale, a lo mejor sí es verdad que somos muchos, pero ¿quién se atreve a decir que sobra gente? ¿Quién puede decir esto? A ver, ¿a quién nos empezamos a cargar? ¿Quién puede decir esto cuando Dios no lo hace? Es que quien dice esto se cree que es Dios. Yo decido quién sobra y quién falta. No, podemos considerar así a las personas. Ahora estamos en el mundo en los que estamos. Y si somos inteligentes y sabios, en el mundo hay para todos. Es más, si somos inteligentes y utilizamos bien los recursos, pues ya las personas serán prudentes y responsables y las familias no tendrán más hijos de los que pueden mantener, como pasa en África, que tienen 20 hijos y no pueden ni darles de comer. Pero tú dale a la persona sabiduría, cultura, valores, y la sociedad se puede organizar bien y se pueden repartir los recursos y se pueden explotar los bosques sin destruir la naturaleza y se puede dar de comer a todo el mundo. Hoy en el mundo hay comida para todos. Sobra comida, se tira un tercio de la comida y mueren personas de hambre. Eso es mal uso, eso es falta de sabiduría. No es falta de recursos, es falta de sabiduría. Entonces, el autor de la sabiduría nos recuerda: no os olvidéis de Dios, no os olvidéis del ser humano, pedid sabiduría, porque eso nos va a ayudar a llevar una vida pues decente, digna, buena para nosotros y para los demás. Quiero acabar esta clase leyendo un trozo precioso del libro de la sabiduría, que se lee en las lecturas de la misa, y cuando se lee varias veces al año, será porque es importante, y que nos habla de esa bondad creadora de Dios, de ese amor de Dios por la humanidad. Dice así, es el capítulo 11, verso 22. El mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gotita de rocío matutino sobre la tierra. Nuestro planeta es bonita, pero tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Dios tiene compasión de todo y de todos. Y no solo es que perdones, que pasas por alto los pecados. ¿Para qué? Para que nos arrepentamos, tenemos otra oportunidad. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Pues si algo odiases, no lo habrías creado. Todo lo que existe es amado por Dios. Si Dios no amara todo, desde el gusanito más pequeñito, hasta los virus, hasta los elefantes, los pájaros, las montañas, nosotros, si Dios no amara toda esta vida, no lo habría hecho. ¿Cómo subsistiría nada si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? ¿Llamado a qué? Llamado a existir. Pero tú eres bondadoso con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida, pues tu aliento incorruptible está en todas ellas. Decía otro sabio que nosotros, cada uno de nosotros, es un eco de la voz de Dios. Si Dios no estuviera cantando su canción, no existiríamos. Dios continuamente nos está ya no solo creando, sino sosteniendo la existencia. Todo lo que existe es porque Dios lo está aguantando, sosteniendo, alentando. Comprender esto, sentir que yo soy un eco de Dios, que Dios está cantando la canción de mi vida, nos hace sentirnos muy unidos a Él. No podemos separarnos de Él. Si nos separamos de Él, desaparecemos. Todo lo que existe es de Dios. El universo es la música de Dios. Si el músico deja de tocar, ¿dónde está la música? No existe. Por tanto, Dios está continuamente tocando esa música, que es la existencia de todo.
está continuamente amándonos, 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 amándonos. Esa larga canción de amor eterna, porque quiere sostenernos vivos. Qué hermoso pensar esto. Cuando guardamos esto en el corazón y lo meditamos, ¿qué nos puede abatir? ¿Qué nos puede tumbar? ¿Qué nos puede desesperar? Estamos sostenidos en la mano de Dios. Somos esa música de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Qué podemos hacer? Dios mío, enséñame esta canción, que la quiero cantar contigo. Y Dios te dirá, cántala con tu voz. Y hasta podemos improvisar juntos. Vamos a tocar esa música con los palos. Y será una música maravillosa. Se acabó. Gracias.